Bienvenidos a todos al podcast de Cámara Acción. Estamos en el capítulo número 80 o 79, no estoy seguro. Ya llevaba unos ratos sin grabar. Como siempre, es un podcast dedicado al cine, series y entretenimiento en general para ver en streaming. Y bueno, me encuentro con Chora. ¿Cómo estás? Rollo, qué rollo. Bien, bien, bien. Aquí andamos. Una vez más. Otra semana más. Después de como dos o tres. No hacíamos esto. Sí, no manches. Así es la vida. Así es el asunto cuando no monetizas. Hay noticias. Bueno, una noticia que quiero hablar es que Ezra Miller ya pidió una disculpa pública. No sé si lo viste. Ah, no manches, pero ese vato ya tiene cargos. ¿A quién le va a pedir disculpas? Ah, ya valió ver. O sea, aunque se pida disculpas, ya nadie le va a hacer caso. Ah, ya perdió. Su carrera ya se fue. Ya no va a volver a hacer ninguna película en toda su vida. Es correcto. Sí. Si hubiera perdido, perdón, después de la primera polémica que tuvo chance, pero tuvo como 5 o 6. No manches, desde la primera que ves que ahorcó a una chica en Inglaterra, creo. Uh-huh. Esa fue la primerita. Desde ahí, si se hubiera disculpado, va, chance. Pero después, no manches, golpeó a unas personas, lo arrestaron, se metieron en una fiesta, le lanzó una silla a una chica. O sea, no, mi chavato. Tranquilas. Ah, lo normal, ¿no? Lo normal de un actor. Ah, mira. Ya va a salir la versión de Spider-Man No Way Home, que tienes 11 minutos más. El primero de septiembre. Sí sabía que la van a estrenar en cines, ¿no? Sí. ¿La viste en cines? No, esa la vi en tele. ¿Te dan ganas? No. La neta es que no, Mira, me gusta mucho la experiencia de las películas de Marvel, pero Spider-Man no me gustó, curiosamente. Creo que nunca hablé de ella, porque pues, ya la había pasado mucho tiempo cuando la vi, y curiosamente no me gustó. Se me hizo una peli como llena de fanservice. Ya. A mí me hubiese gustado verla en el estreno por la reacción de la gente. Puede ser, es que tal vez es eso. En el estreno estoy seguro que me hubiera emocionado mucho. Sí. A ver qué me sale ahí. Ah, bueno. El final de Better Call Saul llegó el lunes. Ahorita hablamos de ella porque no manches. Llevo como 3 semanas hablando de ella y cada vez sacan más cosas. Sí, ya, de hecho ya llevo rato hablando de ella y ya llevas como 4 o 5 semanas diciéndome que la vea y no la he visto. A ver qué más hay, qué más hay. No sé qué más hay. Anunciaron en Disney Plus que van a quitar Avatar por un rato para reestrenarla en cines antes del estreno de la segunda. ¿No sabías? No. Nada más quieren sacar más dinero, ¿no? Sí, pues obvio. ¿Qué más hay? Bueno, los de Ramilia, que ya los vimos. La semana pasada, o hace 2 semanas, hablamos de lo de HBO. Que se iba a caer, bueno, que la iban a quitar. Creo que no hablamos de ello. No, creo que no hablamos de ello. Bueno, porque creo que ni le entendí. Es que lo que pasa es que HBO, bueno, HBO lo compró de Discovery, si no mal recuerdo. ¿Neta? Y lo que pasa es que perdieron muchas licencias con esa compra. Entonces van a quitar muchas cosas de HBO y HBO va a pasar a ser Discovery algo. O sea, como que se va a desaparecer la... Nada más se va a cambiar por eso. Okay. Pues yo no recuerdo más noticias. Sí hay. Mira. Esto está chida. Va a llegar una cuarta película de Kung Fu Panda el 8 de marzo del 2024. ¿Una cuarta? Pero bueno, la 3 está buena. Está entretenida. No sé. Y no sé. Seguramente hay más, pero ya no. Pero no nos importa. Una cosa tan interesante. Ah, mira. ¿Quieren sacar un juego de Breaking Bad estilo GTA? No me lo imagino. No tampoco. O sea, me lo imagino como Gangsters, pero no sería como GTA. Es una historia. Es Gangsters, no sé si lo has jugado. Es un juego... Pues, ¿has jugado Hitman, por ejemplo? No. Es que son juegos como de asesinos,
pero Gangsters más es como de pues mover la mafia en la ciudad, pero pues sí tiene historia, no es un mundo abierto. Ya. Estaría raro. Pues suena bien. ¿Verdad? Pues sí. Pues ¿qué viste esta semana? Voy a hablar otra vez del final de Better Call Saul. Dale, dale. Estoy jode con que la vea. Es como te vas a arrepentir. Es que ese es el pedo. Creo que lo que debería de hacer es verla desde la mitad, desde donde me quedé. Sí. Pero no me acuerdo de muchas cosas. Vete entonces, un resumen en YouTube. Ah, estaría bien. Sí, sí. Pues el final de Breaking Bad para mí es un poquito mejor que el de Better Call Saul. ¿El de Breaking Bad que el de Better Call? No, el de Better Call que el de Breaking Bad. Que el de Breaking Bad. Oh, sí, sí, y sí. El final de Breaking Bad es muy bueno. Sí, sí. Es que a mí lo que me pasa con Breaking Bad es que la última temporada no me gusta mucho. Hasta Ozymandias. Cuando matan a Hank. Okay, y aquí con Better Call Saul, desde el primer capítulo y la primera parte de la sexta temporada, no manches, está todo pasando súper rápido, está algo pasando en todo momento. No son, el final y los últimos 6 capítulos no son de acción. Son de desarrollo de personaje completamente, pero no es aburrido, porque todos los personajes que ya vienen te los construyeron de una forma que quieres saber qué va a pasar con todos ellos. No hay ninguna historia, la historia de Lalo, la historia de Kim, la historia de Francesca, la asistente de Saul, también aparece ahí, y cierran un chorro de cosas que tienen que ver con Skyler, que tienen que ver con Jesse, hablan de Walt, y está chido. Lo único malo que yo diría de la temporada es Aaron Paul. ¿Neta? ¿Por qué? Ya se ve muy grande para hacer a Jesse Pinkman. Ah, bueno, es que sí. Es que se supone que cuando salen, apenas es cuando lo conocen, ¿no? Sí. Entonces, se supone que esto es antes de Breaking Bad y ya se ve muy viejo. No, pues sí, ya está grande. Ya tiene como 37, 40 años tal vez el vato y pues no, se supone que Jesse Pinkman era un chavo, ¿no? Apenas había terminado la uni. Bueno, la prepa, de hecho. ¿Quién sabe que había terminado? Pero es lo único malo de la temporada porque no sé cuál es la actriz que hace a Kim, pero es una joyita. Sí, estoy seguro que, no sé si está nominada a los Emmys, que va a ganar. O sea, hay una escena que está, es que es una obra de arte, esta cosa, no manches. Todas las escenas de después de Breaking Bad son en blanco y negro. Entonces, como que se siente diferente, como que te da una sensación diferente. La actuación de estos dos es muy buena. Hay una a la que se pone a llorar y te la crees. Está muy chido. La fotografía también. Todo lo que está en cuadro cuenta algo. Tienes que poner atención a todo. Sí, 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 sí. Chido. Está muy para analizar esa cosa. Y yo creo que sí es mejor que Breaking Bad. Por una razón. Los creadores, pues aprendieron un chorro de cosas haciendo Breaking Bad y aprendieron un chorro de cosas después de Breaking Bad. O sea, sí, yo diría que es como que Breaking Bad sería su maestría y Better Call Saul sería su doctorado. Algo así. Vale. Sí, sí, sí. Qué chido. Cosas así. No, esta es una joyita, sí tienes que verla, pues. Y ya terminó por completo, o sea, no te la dejan abierta para nada. No, 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 ya todo está cerrado. Te cierran los pequeños arcos de Breaking Bad, también te los cierran. Oh, chido. Ajá, porque sí había arcos que no se cerraban en Breaking Bad. Bueno, el de Jesse Pinkman, por ejemplo, se cierra con la película del camino. Ajá, del camino. Obviamente, Walter White pues, se cierra con su muerte. Eso, pues, no, eso no hay forma. Pero sí estaba el arco de Better Call Saul, lo de Skyler. También está un arco de Marie. Es lo que te iba a preguntar, justamente. Porque pues ella vale Breaking Bad al final, ¿no? En la última temporada en el episodio donde la muerte de este vato y ya. Pues aquí se sigue, en esta temporada sigue con Murray. No mucho, chido, chido, pero se menciona. Pero pues sí se ha raro un poquillo. Sí, sí. Qué chido. Qué chido. Está bien chido, la neta. Qué chido. Entonces, sí, ¿dónde lo viste? En Netflix, ¿no? Sí, está en toda Netflix. Chido. Pues vean, en Netflix es buenísima. Y otra cosa, bueno, es que obviamente la última temporada tiene bastantes spoilers de Breaking Bad, me imagino. Entonces, ¿recomiendas ver primero Breaking Bad y después Better Call? ¿O la podrías ver toda? O sea, considerando esta última temporada y el último capítulo, sí, ver Breaking Bad.
Yo creo que vas a disfrutar más viendo Breaking Bad primero, porque salen justamente Walter White y Jesse Pinkman. Entonces, si no viste Breaking Bad, pues no vas a disfrutar esas escenas como lo disfruta un fan de Breaking Bad. Y en el último capítulo hay una escena con Walter White que no te pases de lanza. ¿Cómo se llama el actor? Bryan Cranston. Brian Castro. Ese vato sigue igualito y actúa de una manera que Sí, parece que está es muy igualito al real. Walter White de la última ¿Neta? temporada de Breaking Bad. Sí, no manches. Y Es ya como está si no hubieran grande, pasado ¿eh? el tiempo. Y ya está grande el actor. Sí. Pero yo creo que sí tiene. No, bueno, no es a fuerza que tienes que ver Breaking Bad, pero se disfruta más si la ves primero. ¿Por qué le tienes más cariño a los personajes? Chido. Pero sí, Better Call Saul creo que se mantiene sola. Cool. Pues la voy a ver, la voy a Sí, considerar. sí. No, 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 sí, vela, sí, vela. La voy a ver, a ver. Ya vi todo Breaking Bad. Sí. No creo Ya que la vea. viste un chorro de veces Breaking Bad, ¿no? Cuatro veces, Ahí sí. está. En lugar de ver la quinta vez, esa quinta vez, Better Call Saul. Va. La voy a ver, la voy a ver. Y ya. Fue la última vez que hablo Sí. de Breaking Pues sí, porque ya no hay más. Bad. Entonces, yo estuve viendo un chingo de cosas. De hecho, he estado viendo bastantes cosas, pero muchas son repetidas. Empecé a ver otra vez Modern Family. Uy. Terminé de ver, ¿cómo se llama? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué te dije que lo estaba viendo? Familia mal. How I Met Your Mother, ya la terminé de ver. Empecé a ver Modern Family y güey, está hermosa, ¿eh? Es una genial serie. La combinación de documental con sitcom y todo ese pedo. Pero bueno. No quiero hablar de esa porque ya hemos hablado de esa, pues es una serie que es muy larga y es difícil hablar sin contar específicas historias, ¿no? Capítulos y así. Entonces, no, mejor otra cosa. Empecé a ver una serie, esa la había obligado por mi novia, por mi pareja. Es un dorama específico, un dorama viejo específicamente, como del 2012, 2014, que está en Netflix. Lo vi porque yo le dije que quería ver un dorama para ver cómo era el pedo. Pero que estuviera en español, o sea, porque me da hueva leer el coreano. Un dorama es una novela. Sí, un drama básicamente es una novela coreana, o sea, básicamente. Este se llama Sueña sin Límites. Son, ¿cuántos capítulos? Creo que son 18 capítulos, no estoy seguro, pero son menos de 20. Cada capítulo dura 40 minutos aproximadamente. Y es muy extraño, no sé cómo describirlo. Es un drama sobre música, por eso creo que lo quise ver. Es un drama sobre idols, que son varios protagonistas en específico, son dos chicas, bueno, son tres chicas con la antagonista y tres chicos. Un Entre idol es ellos. como BTS. Un idol es como BTS, ándale. Sí, son músicos pop Ah, okay. en Corea, ándale. Eso es un idol. Y de lo que se basa básicamente son estos vatos entrando a una escuela de idols para pues, trabajar de esto, ¿no? Y vivir de esto. Está chido, pero pues todos los dramas se tienen al vato como tímido que quiere con la chica, pero que no se atreve a decirle. Al vato rudo que la chica quiere con él, pero pues el vato le vale verga a ella. Y así, ¿no? Este triángulo amoroso entre ellas. Aquí también está la antagonista, que era la amiga, la ex amiga de esta chica. Y bueno, te van contando la historia de este pedo y de lo que se trata. El primer capítulo, de hecho, empieza en que uno de esos chicos es un idol así súper famoso, pero a nivel mundial. Y de lo que se trata es ver quién va a ser ese idol. O sea, porque solo es uno. No, no, aquí son seis o siete vatos y solo uno de ellos es así famoso. Entonces, de eso va la serie, ¿no? Básicamente. Pues está entretenida, no deja de ser una novela, eso sí, o sea, muy mal actuada, muy mal ritmo en cuanto a edición, en cuanto a movimiento de cámara, todo eso, fotografía, todo eso. Una muy mala historia, la neta, porque es muy predecible, pero pues está buena, o sea, si la consideras como una novela, la neta te pasas buenos momentos. La música está chida porque pues, sí, es música pop y la neta, todos ellos, de hecho yo no los conozco, pero mi pareja es súper fan de los idols y todo ese pedo, o bueno, era en esa época. Entonces, todos ellos eran idols muy famosos de esa época, entonces, pues jalaron mucha más gente porque en realidad eran idols, ¿no?
Y pues cantan bonito, la neta, sí, todos cantan muy chingón. Y pues vale la pena, si la ven, vale la pena. Está en Netflix, si les gusta ese pedo, véanla. ¿Cómo se llama? Sueños sin límites, o Dream High. Dream High es. ¿Cómo es Dream High? Como sueña alto, pero Sueños sin límites de fusión en español. Novelas coreanas a la bestia. ¿Eso de las novelas turcas están de moda? Ajá, exactamente, sí. Y justamente la vi por eso, ¿eh? No la he terminado. Bueno, ya la terminé relativamente, porque ya vi los últimos capítulos, los vi con pareja, pero no vi la mitad, o sea, no vi los capítulos del medio que los estoy viendo ahorita. ¿Y si te pierdes algo? No. No, lo puedes descubrir fácilmente si ves los últimos capítulos. Si ves el principio y el final, lo predices fácilmente. Ajá. Digo, sí te pierdes cosas, ¿no? Obviamente, pero pues cosas banales. Ya. No. Te diría que la vería, pero. No la veas. No te gustan esos pedos, ¿no? No, las cosas de ojos rasgados a mí no me gustan. Bueno, no, pues chido, vean, si a alguien le gusta eso, pues dense adelante. Sí. Está en Netflix, por cierto. No es original de Netflix, pero está en Netflix. Ok. Véanla. Bueno, pues seguimos. Yo vi una película argentina que está en HBO Max. Se llama Historias Salvajes. Es como una antología de historias de personas que te muestran situaciones donde la mayoría de personas nos controlaríamos. Por ejemplo, la primera historia es, estás manejando y alguien se te cierra y lo que tú quieres es bajar y matar a esta persona, pero pues no haces eso. Lo que tú haces es seguir tu camino. Cosas así pasan en esta serie. Entonces, a partir de una historia cotidiana, se desarrolla una historia trágica. Hay una historia también de un señor que tiene, lo multan por estacionarse en un lugar que no está permitido, pero no tiene las líneas o el letrero que no está permitido. Entonces lo lleva a la grúa y se va desarrollando la historia. Hay otra historia de otra chica que está en su boda. Esta es la última. Esta está muy chida, la neta, por cómo termina. Donde está en su boda, está bailando con el novio y se entera que el novio le está poniendo cuerno con una de las chicas que está ahí. Entonces ahí se desarrolla una historia que también está muy chida. Pero espera. ¿Esto es ficción? ¿Es? ¿O es una como docu? No, es ficción. Ok. Sí, todos son actores, no es. Pero no es, está grabado como si fuera un documental, como un falso. No, está grabado como si fuera una película. Ah, como una serie. Sí, sí. Ah, sí. Ok, chido. Como okay. Pequeños capítulos. Ah, justo. Como pequeños capítulos de series, pero una película completa. Pero, ok, chido, ya. Y cosas así. Creo que hay otra más, pero no me acuerdo bien cuál es. Tiene como 4 o 5 historias de estas. Está chido. La neta tampoco es la mejor película que hayan hecho HBO Max. Pero para pasar el rato y decir, ah, pues mira, eso es lo que yo haría si pasara esto. O cosas así, ¿no? Pero no está tan buena, la neta. O sea, hay efectos especiales. Hay partes donde, bueno, hay una historia donde alguien, donde dos personas se mueren. Y muestran a las personas nada más como esqueletos así de escuela. Así okay, todos pasan. Okay. Se ve bien feo. Pero no sé por qué, porque hay historias que están mal producidas, pero hay historias que están bien producidas. Hay una escena donde explota algo en medio de una ciudad y se ve bien, se ve chido, pero luego hay cosas como estas que te muestran nada más los grandes, bueno, dos esqueletos ahí. Está bien, hay. Las actuaciones están no conocían ningún actor, porque supongo que la mayoría son argentinos. Ah, no, sí, hay un actor que sí conocí, que no reconocí, que es un señor viejito. Ah, déjame ver si lo encuentro ahorita en. Sí, búscalo. Está en HBO, entonces dices. ¿Cómo se llama? Historias Salvajes. Historias Salvajes. Ah, justamente me salió hoy la publicidad de esa película. Sí, justamente. Me metí a HBO, estoy viendo Animaniacs. Y me salió esa publicidad para verla y dije, ah, oh, se ve bien, se ve entretenida. Está más o menos, creo que es Ricardo Darín. No. ¿El señor que dices? Es que lo vi en otra serie, película, pero no me acuerdo. ¿Cuál otra? Um,
Historias salvajes. Actores. A ver si me encuentro. No, pero sale un actor que sí es medio conocido, que creo que salió hoy. No tengo idea de dónde salió, pero más de una persona seguramente lo habrá visto. Está bien para distraerse. Está chida. Te pone de repente momentos de tensión. Nunca, yo no había visto alguna película parecida así, que te contaría varias historias dentro de una misma, dentro de la misma película. Eso está interesante. Las historias están bien, las actuaciones están más o menos. En general, yo no la volvería a ver, pero la vi y me la puse bien. La de... Chido, chido, suena bien. HBO. ¿Ya tienes HBO otra vez? Ah, sí, yo no he dejado de pagar HBO desde que llegó. ¿A neta? Sí, es el que está ahí. El que queda. Ajá. Ah, chido. Es que es el más barato. Sí, la neta es el más. No, más barato es Paramount. Pero viene con Claro Video. ¿Paramount? Sí. Ah, me dijiste que venía con Claro Video, sí, sí. Ya no tienes que pagar. Pues ya no lo pagues, ya con Claro Video. Viene con Telmex. No tengo Claro Video, güey, no tengo Telmex. Ah, de tengo TotalPlay. Pero creo que mi familia tiene Telmex, mis papás. Entonces, les voy a pedir su cuenta. Ahí está. Chido. pues dale. Pues yo vi otra película. Bueno, no, a ver, espera. ¿De qué podemos hablar? Es que he visto películas, pero son películas muy malas. O sea, demasiado malas. Te lo juro, vi toda la saga de Mini Espías, por ejemplo. Está divertida. Es hermosa, a mí me encanta, yo las adoro. Son mis películas de mi infancia y las amo. O sea, las tres películas. ¿Sharkboy y Lavagirl? Es el mismo director y la misma productora, pero diferente historia. Ah, es que se parecen mucho, las estoy confundiendo entonces. Sharkboy y Lavagirl, también vi Sharkboy. Bueno, vamos a hablar de Mini Espías, porque me encanta. Y nunca me molestaría hablar de ella. Mini Espías es esta película donde inició Machete. Que el actor con Antonio Banderas, obviamente. ¿Antonio Banderas es Machete? No. Antonio Banderas es el papá de los Mini Espías. Machete es el tío de los Mini Espías. Y se llama Machete, güey. En la historia se llama Machete. No mames, es una joya. Bueno. Y empezaron esos dos a la vez. Qué chido. Sí, ahí su Machete específicamente. Y Antonio Banderas no, ya llevaba varias películas él. Antes de Mini Espías, pero pues sí fue de las películas que más lo hizo crecer. O sea, esa y el mariachi lo hizo crecer bien cabrón. Pero bueno, básicamente la para quien no conozca Mini Espías, es una película del 2000 que pues básicamente te cuenta la historia de unos papás que son espías y sus hijos que eran unos niños normales, y en la primera película descubren que sus papás son espías porque los secuestraron. Entonces, pues tienen que ir como a salvarlos. Y gracias a que esta misión sale bien, pues se crea la organización Mini Espías, que eran los hijos de los espías, y pues los mandan a hacer misiones que los niños puedan hacer en lugar de los adultos, ¿no? O sea, misiones donde pues un niño sea más, ¿cómo se podría decir? No importante, ¿cómo se podría decir? Más... con más facilidad o algo así, para que sirviera más para la misión. Básicamente es esa película. La primera es de eso, sin contar muchísimo más. La segunda es de cómo ellos van a una isla misteriosa, y la tercera es de Indio Cross. Básicamente es eso. Es una película para niños, completamente. Sí, no tiene ningún tipo de grosería, no tiene ningún tipo de... ¿cómo se llama? Misoginia, no tiene ningún tipo de chiste negro, oscuro, cualquier cosa, no es completamente para niños. Y pues creo que funciona muy bien, la neta. A mí me encanta, ¿verdad? Yo ahorita como adulto me sigue gustando, pero sé que son malas películas. O sea, sí, son muy malas. Yo no las vi de... Bueno, creo que nunca he visto Mini Espías completo, ni ahorita ni hace años. Entonces, ahorita que las veo, no les tengo el cariño que tú les tienes. Entonces, digo, ¿qué basura es esta? Le paso el canal. Es que ese es el asunto. Yo, como las vi de niño, y la neta me gustaban mucho, a mí y a mi hermana nos gustaban buenas películas, nos obsesionamos. O sea, neta, estuvimos muy obsesionados con ellas un buen rato.
Entonces, les tengo mucho cariño. Y sé que es por eso. O sea, yo las veo desde aquí y digo, ah, pero me siguen gustando, ¿no? Y me siguen entreteniendo. Y creo que eso es algo bueno. Eso sí, envejeció muy mal, demasiado. Sí, se ve horrible. Se ve horrible. Los efectos especiales están horribles. La tercera película es en 3D. Y era de esas películas de ponte tus gafas. Y te ponías tus gafas de rojo y verde, rojo y azul para verlo en 3D, que no sabía ni madre en 3D, pero pues todo el mundo decía que sí. Y los efectos están horribles. Es un CGI. Pero feo. Esas y las de Sharkboy y Lavagirl tienen unos efectos asquerosos. Sí. ¿Sabes si no le metían dinero? ¿O no? Yo creo que no, porque son películas clase B. O sea, en realidad son películas que hicieron bastante dinero, pero son clase B. O sea, no es una película a la cual hayan metido mucho varo, porque su público son los niños. O sea, entonces, ¿pero hicieron mucho dinero? Sí, la Mini Espías, sí, ¿eh? Mini Espías 1 y Mini Espías 2 hicieron mínimo lo triple de lo que costó. Pero yo pensaría que las pasaban más en la tele. Pues probablemente, no sé, no me acuerdo. Yo las tenía en original. Ah, no, yo sí. Las sigo teniendo en original y están, para quien las quiera ver, HBO. En la Casa de Magaña, ahí está. Paramount, igual, si quieren venir a la Casa de Magaña, sí, pero, Paramount Plus y nada más, HBO y Paramount, ahí están. Y las tres. Y en Paramount está la 4, pero la 4 es una... O sea, es peor que las tres primeras, imagínense. Uy, no manches, entonces está difícil de ver. Sí, muy difícil de ver. Entonces, ahora vean o no vean mis pies, como quieran. Hablando de cosas así, malas, Joey Camp Rock. Camp Rock, la uno. Las dos. Bueno, las vi a medias. Brothers, ay, me dio un coraje la historia tremenda. Sí, el conflicto de. A mí me enojó fue en ella, que tiene su pedo de que su mamá es gorda. Y ves que tiene ahí sus hechos mentales. Eso me cae en gordo. Es como de, no, niña. O sea, aparte de pobre. ¿Cómo se llama? Aparte de pobre de. Mamona. A mí me dio un coraje la 2, porque el conflicto de la 2, yo creo que todo el mundo vio Camp Rock, o si no, pues vayan a verlo, no les voy a hacer el gran spoiler. El conflicto de la 2 es que está el campamento de rock, donde es un campamento de música, que la gente va a aprender instrumentos, va a tocar, y de repente abren otro campamento de música. Entonces, este nuevo campamento le quita a los trabajadores a Camp Rock, y se los lleva. Y algo que tiene mucho sentido. Si alguien te ofrece un mejor salario, pues te vas para allá. No tienes que enojarte. La forma de traerlos de nuevo es subirles el sueldo. Eso molesta a mí porque es como de batalla. Te pases de lanza. Y otra cosa es que se llevan a otros campistas. Y lo que me molesta a mí es que en Camp Rock estaban los Jonas Brothers y Demi Lovato. No pudieron hacer una estrategia de marketing donde dijeran, aprende junto a los Jonas Brothers. Aprende junto a Demi Lovato. O no sé, a cosas así, y ya se llenaba. Los Jonas Brothers, porque Demi Lovato no era famosa en la película, ¿no? Pero los Jonas Brothers sí eran famosos, sí son los Jonas Brothers, ajá. Sí. Ella no es Demi Lovato en la película. Eso sí, es una pobre, ¿cómo dices tú? Entonces sí. Es como de, pues aprende junto a los Jonas Brothers y ya se llena el campamento, va, todavía estoy solucionando los problemas. Tengo que ir a ir, güey, y no me gustan los Jonas Brothers. Ese es el único problema de toda la segunda película. Y se hubiese solucionado con un buen plan de marketing. Pero el problema es el dueño, porque es codo. No les quería pagar a los trabajadores y no quería invertir en publicidad. Uh-huh. Ya se solucionó la trama. Pero está muy chido, yo la pasé bien. Y son de los musicales que me molestan. Sí, me molestan. Es que está raro porque te molesta, pero disfrutas la película, te la pasas bien. Es que cantan por cualquier tontería. Aquí sí cantan por cualquier tontería, de verdad. Están diciendo, Demi Lovato en una escena les está diciendo, oigan, pues vamos a echarle ganas, vamos a empezar a trabajar chido. Y se pone a cantar una canción literal de lo que está pasando. Y todo el mundo empieza a seguir esa coreografía. No es como el Alan, que se va desarrollando una buena historia, que empieza que las escenas de música tienen sentido. Aquí no, aquí... motivación, canción de motivación. Suspenso, canción de suspenso. Tristeza, canción de tristeza. Todo muy literal, ahí al punto. Pero están chidas, ¿eh? Yo sí las disfruto.
La música está buena. A mí me gusta mucho. Ah, okay. Creo que la hicieron ellos. Yo solo he visto la 1, la 2 no la he visto, porque la neta no me gustó la 1. Pero está entretenida la 1, o sea, el romance que tiene, todo el issue de la canción y el final. El final. La chica, la amiga, a mí me gustaba mucho esa chica. La amiga de Demi Lovato. No sé cómo se llama, pero es la que sale en... ¿La rubia? No, la pelirroja. Ah. Es la que sale en... Más barato por docena. Ah. No, Los tuyos, los míos y los nuestros. Okay. Es otra película. Muy parecida a Más barato por docena, pero diferente. Uh-huh. Ella me gustaba mucho. Y bueno, me acuerdo que la veía en Disney. Sí. Es lo único. Yo las vi porque me acordé y estaban en Disney Plus. Así que. Pues sí. Están buenas. Véanlas. Y ríanse un rato. Pues sí, se vean así, ríanse un rato. O vean la de zombies o vean la de descendientes. Y ríanse más tiempo, probablemente. Podría ser. Pues mira, pasando de musical malo a un musical bueno. Yo vi justamente ayer, otra vez, porque es una película que me gustó mucho. The Greatest Showman. Oh, yo creo que no la vi. No, jodas. O sea, sí la vi. Con Zac Efron y Zendaya, ¿no? Con Zac Efron, Zendaya y Hugh Jackman. Ah, sí, nada más me acordaba de Hugh Jackman. Sí. Bueno, es uno de mis musicales favoritos. Yo creo que sí está en mi top 3 sin ningún pedo. Y la neta es que es una joyita ese musical. Empieza de huevos. Empieza con un escenario así cabrón, con la canción de The Greatest Showman. Y desde el inicio es un viajezote de circo, se podría decir, ¿no? Porque eso era, para quien no sepa qué es esta onda, cuenta la historia de un cirquero que en verdad existió, que puso en moda, o bueno, en el mundo del marketing y de la publicidad, se conoce mucho la frase de el mejor show del mundo, ¿no? The best show in the world, o the greatest show in the world. Y él lo puso, él lo inventó, se podría decir, esa frase, ¿no? De igual forma, él hizo popular o hizo una fortuna con el concepto de los freaks en los circos. The Freak Show es el... Ya hemos hablado de los freaks en algún punto, y el concepto de los freaks en Estados Unidos y en Inglaterra en específico, bueno, en Europa, en algún cierto punto de la historia, que fue hace como 100 años aproximadamente, 100 a 200 años, los freaks eran un pinche top, o sea, viajaban en el circo y básicamente era gente de color, tatuada, con deformaciones, con algún tipo de enfermedad mental. Gente que si hoy en día tú los fueras a ver sería ofensivo, pero en esa época pues era algo completamente nuevo, algo que no se ofendía, y pues era una atracción, ¿no? Una atracción turística. Entonces, eso, de hecho, va. Ajá. Pero en The Greatest Showman no aparecen muchos freaks, ¿o sí? Solo aparece la mujer peluda. La mujer con barba, el hombre más pesado del mundo, el hombre más alto, el hombre más pequeño. Mira, lo que me gusta es que cuentan cómo este chico, este hombre, que es Hugh Jackman, justamente, que es P.T. Barnum o algo así, creo que se llamaba el personaje en la vida real, exageraba las cosas. Por ejemplo, la mujer barbuda, ¿no? Bueno, ella no la exageraba porque o sea, era una mujer barbuda, no hay cómo exagerar. Pero el hombre más gordo del mundo, ¿no? Decía, es que yo peso 130 kilos, ¿no? Y dice, ok, diremos que pesas 350 kilos y te pondremos almohadas y cosas así para que te veas más gordo y pues la gente se impresione más, ¿no? Porque 130 pues, sí es impresionante, pero 350, pues mamá, ¿no? Cosas así. Me gustó mucho justamente por eso. Y, bueno, lo tratan de una forma de musical, entonces es mucho mejor. Y Hugh Jackman es una puta joya cantando, ¿no? Neta que Hugh Jackman debería ser músico. El rato canta hermosísimo. Digo, le gusta mucho el trato. De hecho, está en Broadway ahorita trabajando. Y bueno, también sale Zac Efron, que pues, ya sabemos que canta desde High School Musical. Y baila muy bien también. Es un personaje que canta y baila muy bien. Y sale Zendaya. Ella no sale cantando, ella sale como actor. Sí canta, ¿no? Tiene una canción con Zac Efron. Tiene una canción con Zac Efron, ajá. Que, pues, la neta lo opaca, Zac Efron. Sí. Están chidas esas escenas de acrobacias, se podría decir, de acróbatas, pero, pues,
Y bueno, de eso va la historia, básicamente, de cómo va creciendo este personaje de Peter poco a poco, hasta contratar a Zac Efron, que era un chico de la vida, pues era un rico, pero él no le gustaba ser rico, entonces lo hace su socio y empiezan así a manejar todo el asunto, ¿no? Es de mis musicales favoritos, sin pedo, ¿eh? Yo creo que todas las canciones me gustan, menos una. Una es la única que no me gusta y es la que canta esta chica que se supone que es de ópera, que es con la que Hugh Jackman se estaba empezando como a interesar para salir en giras y así. Y esa es la única canción que no me gusta, pero todas las demás son una joyita. Es más, la de The Other Side, que es con Zac Efron y Hugh Jackman, justamente cuando hacen su trato. ¡Ah, su madre! La coreografía en el bar, cómo bailan arriba de las mesas, cómo empiezan a moverse. Está bien padre, muy bien coreografiado. Porque la neta sí vale muchísimo la pena. O sea, es un muy buen musical, es una muy buena historia, la neta. Y creo que lo que me gusta más también es que es un musical que no está hecho tipo La La Land, que por cierto también la vi, que es más cinematográfico. No, esta está más hecho al estilo teatral, se Sí. podría decir. Y creo que eso me gusta también porque te rompe un poco con la barrera, ¿no? De la realidad y el musical. Por ejemplo, La La Land, hay escenas que dices, no me la creo que estén bailando y cantando en esta escena porque pues es una escena de romance o es una escena de esto y pues no va, ¿no? Pero en Greatest Showman como que te rompe esa barrera de realidad Sí, y además te la crees. porque es un circo y supongo que en el circo están pasando muchas cosas así. Es correcto, es correcto. Además, funciona muy bien justo por eso. A mí me gusta mucho la primera canción, cuando todas las escenas que están, no sé si es en esa canción, cuando están como en las gradas, muchas personas están con los pies haciendo ritmos. Esa canción me gusta mucho, esa escena me gusta mucho. Sí, es la mejor yo creo, ¿eh? Y yo me acuerdo perfectamente que cuando la fui a ver al cine, llegué tarde, no vi esa canción específicamente y ya empecé a verla y dije, ok, muy buena película. Y después la volví a ir a ver al cine y ya entré temprano y dije, ¿qué pedo? Esto no lo vi. Y me asombré así, cabrón, me explotó la mente porque dije, ¿qué pedo? Esto no lo había visto y está genial, ¿no? O sea, es un muy buen inicio. Inicia así, boom, y me sorprendió un buen esa vez, me acuerdo, la vi a ver 2 veces No, está chida. No sé si es en esta película donde Hugh Jackman tiene un problema de dinero. Sí, se supone Sí. que era pobre, era una persona pobre, su papá era sastre, si no mal recuerdo, pero pues no era un sastre, así que digamos, uy, pinche rico. Y lo que pasa, o bueno, uno de los problemas principales de Hugh Jackman, que es lo que se intenta resolver, es que él se casa con una chica que era rica, pero ella no le importaba el dinero, ella quería estar con él. Entonces, el problema de Hugh Jackman es que el papá de ella nunca lo aceptó porque era pobre y siempre le dijo, ah, es que ella va a regresar conmigo cuando se dé cuenta de la vida que vas a dar. Ah, es que tus modales nunca van a cambiar porque es pobre y así, ¿no? Entonces siempre es este problema, ¿no? Y como quererle demostrar que sí puede, y obviamente sí lo hizo, porque de hecho fue una persona que se volvió muy rica, porque pues se volvió un show business, ¿no? Se volvió ¿cómo se podría decir? Un Productor. productor de cine, de cine, pero mejor un productor de circo, ¿no? Que pues no mames, para esa época obviamente había mucho varo. Entonces, ese es el conflicto de Hugh Jackman específicamente, ¿no? Digo, ya van metiendo más conflictos en ese punto de que el pueblo no quería, bueno, no era el pueblo, que Nueva York no quería a los freaks ahí, que querían sacarlos de ahí, que queman su teatro, que los freaks se sienten ofendidos porque Hugh Jackman empieza a preferir a la chica normal, que canta bonito para producirla en lugar de a ellos, cosas así, ¿no? Es eso, básicamente, o sea, en realidad. Creo que pues no hay mucho de qué hablar. Si les gusta la historia, neta, busquen la historia del personaje real, porque pues es una muy buena referencia histórica en específico hacia el marketing, yo creo, hacia el marketing, la publicidad y tal vez hacia el show business. Si les gusta ese tema, ¿no? Ese pedo. Porque la neta sí fue una persona que innovó bastante en esa área, ¿no? No se había visto algo así antes de eso. Digo, ahorita es tan fácil innovar porque pues, los medios hacen que cualquier cosa se viralice, ¿no? Y cualquier persona tenga pinches 20 millones de vistas en cualquier cosa, ¿no? En cualquier pendejado. Pero en esa época, pues, era muy, muy difícil. Sí. Pues chido. Mira, ¿dónde la viste?
En Disney Plus. No es de Disney, es de Fox, pero pues ah, es está, está. Justamente por Fox. Qué chido. Bueno. Sí, Greatest Showman. Muy, muy buena. The Greatest Showman. Pues va. Pues yo no vi otra cosa. No sé si tú. No. Pues vi La La Land, pero no La La Land, claro. Creo que ya hablamos de La La Land también. ¿Eh? Creo que ya habíamos hablado de La La Land. Sí, creo que en algún punto. Estoy viendo otro drama, pero es que no lo he terminado. Y este sí me está gustando mucho, ¿eh? Porque es muy diferente. Este ya tiene más la onda como de serie estadounidense que de drama. O sea, que de género. ¿Pero qué diferencia hay? En la historia, en cómo la manejan, en cómo manejan el guión. Ese es completamente diferente. Uh-huh. Se llama Startup y es sobre inventores. Es sobre una empresa de Corea que busca inventores para patrocinarlos y apoyar sus inventos o apoyar sus productos, o bueno, no necesariamente productos, porque pueden ser servicios igual. Sus inventos, básicamente. Como Shark Tank. Ándale, algo así como Shark Tank, pero más. Ajá, más coreano. Y está padre, la neta está padre. La historia se trata de dos chicas, específicamente, y un chavo. Dos chicas y dos chavos, en específico. Las dos chicas son hermanas, pero fueron separadas bien chavitas porque la mamá se divorció del papá. Entonces, una se quedó con uno y otra se quedó con otro. Y una de ellas es la hija del dueño de la empresa, de Startup. Y la otra es una chica que quería entrar a esa empresa, justamente, pero más que querer entrar por gusto, era más por necesidad, se podría decir. Porque una era pobre y la otra era rica. Bueno, no pobre, pero de escasos recursos. Y ya, pues para ello, básicamente empiezan a entrar con un chavo que era programador, y lo que hizo ese programador, o lo que empezaba a intentar hacer, era el reconocimiento facial o el reconocimiento de las cosas con un software, para justamente cambiar el sentido de cómo las cámaras podían captar todo, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de matrículas, reconocimiento, pagar con el rostro, que por cierto, eso ya existe, para quien no lo conozca. En Corea y en algunas partes de Asia ya no ocupan tarjetas de crédito o tarjetas de o IDs o cosas así, sino que pagan con el rostro, o sea, pagan con su face. Sí, en los supers, por ejemplo, hay una cámara y pagas con tu rostro. O sea, pero ¿a dónde te lo cobran? A tu cuenta de banco. Ah, está asociada a tu cara con la cuenta de banco. Es correcto. Ay, está peligroso, sí, ¿no? Eso ya existe, güey. Eso ya existe. Está, pues no está tan peligroso, pero sí está extraño, o sea. Yo sabía que pagaban con el celular, pero ¿cómo? Eso fue antes, güey. Ahorita ya cambió el pedo. Ah, no manches, vamos como 10 años atrasados. No mames, vamos como 50 años antes. No manches. Sí, güey. Y está buena la serie, la neta está buena porque no se trata tanto, comúnmente los dramas se tratan mucho del romance entre las personas, o el drama en su romance, pero en esta no se trata tanto de eso, se trata un poquito más sobre las invenciones, sobre cómo superar las problemáticas que tienen los capítulos, se trata un poco más sobre eso. Digo, sí hay romance, obviamente hay romance, pero es como poquito, como que nada más lo mencionan. ¿Qué tiene que estar ahí? Ajá, exactamente. No manches. Qué chido. Suena bien. Sí, esa sí la recomiendo. De hecho, hasta te iba a decir, güey, porque yo tengo un guión que te lo voy a mandar. Que. Bueno, no lo voy a comentar aquí, pero tengo un guión que te lo voy a mandar luego. Que es algo parecido. No, no es sobre inventores ni nada de eso, pero el concepto o la forma de manejarlo. Así sería. Entonces, te voy a decir que la veas y que veas y que luego vemos ese tema. Ay, mente, yo te estoy diciendo que veas Better Call Saul y tú me recomiendas Drama. Sí, es que es mejor, güey, obviamente. Ah, claro. Los coreanos están en otro nivel. Sí, es que ya son 50 años después, ¿no? Pues que ahora vea Startup, ¿sí, no? Sí, Startup se llama. En Netflix. Esa sí es original de Netflix. Chido, chido. ¿Viste otra cosa o ya ahí lo dejamos? No, ya ahora sí ya no vi nada más. Sobres. Ese fue el capítulo 80 o 79 de Cabo Acción. Recuerden que estamos en todos lados y hay video cuando queremos. Así que, pues, nada, nos vemos viendo. Esperemos la siguiente semana. Sobres. Bye.
No es.